Andrés Manuel López Obrador é o virtual presidente eleito de México, luego de que el 1 de julho vence a Ricardo Anaya, a José Antonio Meade Y, a Jaime Rodríguez Calderón com 53,19% de los votos, en estas elecciones. López Obrador riso. História. No solo por ser el primer candidato de esquerda que es elegido como jefe del Poder Ejecutivo Federal, sino también porque obtuvo la votación más alta desde 1994, también tipo de interés que é esperar del gobierno de López Obrador. De acordo com análises de la encuestadora Parametria, isto são los datos destacados del perfil de los 30 milhões de personas que votaram por el fundador de Morena, também respaldado por el PT y PS em la coalición Juntos Haremos História. 1. La maioria de seus votantes es hombre, 65%, mientras tanto, Meade y Anaya tuvieron un mayor electorado femenino. 2. Sus votantes tienen entre 26 y 35 anos, igual que los de Anaya, en tanto, los de Meade son de 56 anos o más. 3. É o 65% de seus votantes TNU na maior escolaridade, universidade, maestria, doctorado, los de Anaya maioritariamente tienen educação primaria, los de Meade, nada. 4. López Obrador obtuvo o voto de personas com ingressos de entre 15 mil e 20 mil pesos. Los votantes de Anaya Meade em promedio tienen ingressos de 785 pesos ou menos. O candidato presidencial de Morena aún espera que o Tribunal Eleitoral Federal confirme seu triunfo, lo que deve ocorrer a mais tardar é o 6 de setembro. Quando isto suceda, será presidente eleito assumir a funções ao próximo 1 de dezembro. Mais notícias em MSN, Arrasou. Andrés Manuel López Obrador, presidente, fuente, Excelsior.